Bueno, ya es la mañana de viernes, ahora es mi primer viernes aquí en Madrid. Y es... aquí es como de mañana, pero en realidad es como la 1:30, casi las 2, yo creo. Entonces ya hace un poco de hambre. Mi hermano me está enseñando las cosas que recolecté en el Inferno Festival. Entre ellas, ¿en Noruega? En Noruega. Fue en Semana Santa, entre ellas un condón que se llama Trollfest, o sea... No, es que no es el condón, la banda se llama Trollfest, pero regalaron condones de su banda en la entrada del concierto. Bueno, entre eso, otro cachivache curioso es que aquí ahí las Pringles de Noruega traen la bandera, no, o sea... No todas, pero esa vez como... No me acuerdo por qué, pero las traían, güey. Un putero de propaganda del troll, del Inferno. Este es como el programa, ¿no? Este. Sí. Estas son las bandas que estuvieron. Aquí, los boletos de metro. El metro te cuesta 1 euro, como ya lo había dicho antes. Y metes el boleto y te lo devuelve. Se me hace una gastadera de papel, pero bueno. Y that's it. Ahorita vamos a ir a la casa de los italianos a despedirnos porque ellos ya se van. Fran ya se va. Los italianos, uno de ellos ya se va también, ¿no? Viene Thomas, que es un chavo francés. Todos me hablan de él, entonces lo conoceremos también. Y nos iremos a dar un chapuzón a la alberca de allá, porque allá la alberca le da el sol, ¿no? Entonces está calentita, no como la de aquí, que está fría hasta su puta madre. Entonces nos vemos al rato. Bien, pues ya estamos aquí en la casa de los italianis. Y siguen enajenados con esta madre de Call of Duty. Ay, cabrón, ahí está. Max, como siempre, en el Facebook. Qué raro. Imagino que acá nunca lo he visto. ¿A poco no? Yo tampoco, es nuevo. Creo una vez o dos. A lo mejor, ¿eh? En todo el año. Ya tenemos rato de haber venido. Y, oh, caray, se terminó. Se nos quemó una pizza que hicimos. Y creo que mi hermano se la comió, ¿eh? Sí, también yo. Ah, bueno, con razón, ya decía yo. Y bueno, aquí se pueden ver un poco los estragos del día de ayer, que fue una pequeña reunioncilla. ¿Se alcanzan a ver las piscinas? ¿Son esas de allí? Pues bueno, ya estamos aquí en las albercas con nuestros amigos. Bueno, ahorita baja la vida. Estás en Europa. Pues nada más estamos con este Máximo. Con el señor Alejandro. Alejandro Maricón Lagler. Y mi carnal. Es la piscina. Bueno, se ha metido una ave aquí en el departamento de los italianis. Y no la puedo visualizar bien, pero a ver, vamos a ver. Esto que está por aquí, aquí está. Ah, por cierto, que tenemos otro nuevo italiani. Su nombre es Jimmy. ¿Y tú? Omar. Está ahí tratándome. Yo creo que lo voy a agarrar, para sacarlo. Perdón, un último. ¿Qué pasó? El... Está aquí, este. Estamos aquí todavía en la casa de los italianos. ¿Qué hora es? Las 9:30. Son 9:30 de la noche y como pueden ver todavía hay un chingo de sol, pero un chingo y todavía hace algo de calorcito. Y acá tenemos... ¡Y un puto francés! Tenemos a un puto, puto francés de Villa Viciosa que ha llegado hoy. Y yo soy el tío de puta madre. Si hay un solo francés que te cagas, soy yo. Bueno, él es Thomas y es de Francia y estudia... ¿Qué estudias aquí? Ten cuidado. Me dice, no, tú págame el alquiler y esto de gastos y de la diferencia te deposito después tu fianza. Bueno, y ahora ya estamos de vuelta en Argüelles de nuevo con Laurita y con el joven Víctor. Se me olvidan los nombres, perdóname, güey. Como este. No. Bueno, y aquí tenemos a nuestro amigo nuevo Sergio, que hoy es el cumpleaños. Ellos están anotando gol. Aquí es muy común, es muy común. ¡Gol! ¡Gol! ¡Va, grábate! ¡No! Aquí están nuestros amigos metaleros, Laurita,
Sergio, que es nuestro nuevo conocido. Él es Sergio. Es tu cumpleaños. Y él es Flacker a mano. A todas las morras mexicanas, él es güerito. ¡Asunto! ¿No? ¡Asunto! ¡Ah, huevos! ¿Tenemos? Bueno, y estamos aquí en Argüelles, en el Ragnarok, como siempre, con toda la pandilla metalera, tomando calimocho, fumando, jugando futbolito. Mi carnal, el joven de acá, que tiene una novia colombiana, no le gusta que le tomen video. Hola. ¡Señorita Laura! Bueno, pues hoy es el primer sábado, regresamos de Argüelles, al menos yo regresé en un estado un poco inconveniente. Y pues bueno, ahora ya no estoy durmiendo aquí, ahora estoy durmiendo en la cama del Alex porque ese güey se fue a Ponferrada con todos los demás. Y ahorita estamos total y completamente solos en esta casa, está casi ahora deshabitada porque ya no vive nadie. Hoy se terminan de ir todos, solamente queda Manu Marote, mi hermano y yo. Entonces, estamos preparando algo de comer. Y, bueno. Mierda. Exactamente, mierda. ¿Qué preparas? Sopa, pero me está saliendo mucha espuma. Es que le puse un poco de agua. Y, bueno, la cocina, como ya lo había dicho antes, está hecha un verdadero desmadre. Hoy vino la puta casera. A ver, Paco, platícanos un poco no, de qué fue lo que pasó. No, quiero hablar de eso. Mejor me guardo, omito mis comentarios. Bueno. En pocas palabras, la casera vino y nos dijo que tenemos que desalojar todo para el 31 de julio. Porque es una hija de puta, ya, así. No entremos en detalles, amigos. Pero bueno, aquí, ¿qué va? ¿Qué Arra, importa? Papas. Papitas, que mi hermano me cocinó para que se me baje lo puto crudo porque tengo una cruda horrible.